¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Me resisto a pensar que no hay forma de que se pueda lograr una convivencia eficiente, pacífica, inteligente, entre desarrollar actividades productivas, extractivas, como la minería, y desarrollar agricultura. Me resisto a rendirme ante la aparente dicotomía insalvable entre estas dos actividades, al punto que muchos dicen sí a la agricultura, no a la minería. Esas polarizaciones, esos planteamientos radicales, no llevan a nada. Miren, el mejor ejemplo, Cajamarca, una tierra hermosa. El valle de la ciudad de Cajamarca es un valle de los mejores que tiene el Perú. Extraordinaria la vista que uno puede tener desde el cerrito que está allí mirando a la ciudad. Cajamarca, historia, Cajamarca, agricultura y Cajamarca, minería. Están ahí vetas de oro que sin duda deberían explotarse. Están allí abajo. Y arriba tenemos agricultura. Entonces, el argumento es, y yo creo que en parte el surgimiento de este argumento tiene algún sentido, porque a lo largo de la historia, muchas veces la minería ha sido irresponsable y contaminante. Hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer que muchos de los de las actividades mineras hoy en día, tanto de empresas nacionales como de empresas internacionales, tiene tanto cuidado en no entrar en dificultades ambientales que son tremendamente, cuidadosas en las tecnologías que utilizan, en el reciclaje de desechos mineros, en fin, en todos los cuidados de los llamados pasivos ambientales. Por otro lado, somos el único país en el mundo que tiene la dicha de tener recursos minerales y agricultura. Que yo sepa, no. En diversas partes del mundo existen países, no muchos, pero varios países que tienen ambas actividades, ¿no? Canadá es uno de ellos. Ahora, puede ser minería, puede ser petróleo, en fin, actividades extractivas y actividades de agricultura. Y hoy en día, los cuidados y las tecnologías han avanzado tanto que el impacto ambiental se puede evitar. Cuando no se puede evitar, se puede mitigar, y cuando no se puede mitigar, se debe compensar. Porque también es cierto, al otro lado de la historia, que no hay hecho humano que no impacte ambientalmente. Y si nos ponemos en una posición radical de decir, no voy a hacer nada de esto porque esto tiene un impacto, pues entonces no vamos a poder hacer nada. Si yo hago una carretera, que es positivo, entiendo, ¿no? Pues voy a producir un impacto ambiental en el en la trocha que abro para hacer la carretera, genera un impacto ambiental de todas maneras. Lo puedo minimizar, lo puedo mitigar, pero no lo puedo evitar al 100%. Obviamente, si estoy haciendo un aeropuerto, que es necesario, también tenemos un impacto ambiental. Si hago un hospital, ¿quién dudaría de la importancia? También tenemos un impacto ambiental. Entonces, los impactos ambientales cero no existen. Pero claro, al otro extremo tampoco vamos a dejar que el impacto ambiental no se pueda manejar de una manera inteligente, racional y tecnológica, cuidando a la persona humana, por supuesto. Entonces, en medio de estas posiciones radicales, agricultura sí, minería no, y al otro lado, generar explotación de recursos sin tener en cuenta a las poblaciones que están ahí alrededor de los yacimientos, hay que buscar un punto intermedio, razonable, mirando en primer lugar lo que han hecho otros países, mirando también nuestra propia experiencia. Miren lo que pasa volviendo a la linda Cajamarca, ¿no? Una región rica potencialmente, pero como no sale ningún proyecto porque las autoridades que han convencido a una parte importante de la población que esa actividad no debe hacerse, conclusión, no tienen ingresos, no tienen canon, y hoy día Cajamarca, miren las estadísticas de índice de desarrollo humano, las estadísticas de pobreza, Cajamarca, siendo una región potencialmente rica, está en los últimos lugares de desarrollo humano y de pobreza, de mayor pobreza en el Perú. No es justo.
No es justo que por una cuestión ideológica, por un cálculo electoral, por una posición política, yo deje a mi región sin posibilidades de desarrollo. Tampoco es justo que se diga, no me importa qué cosa hago con el proyecto, tengo que hacerlo de todas maneras y el impacto ambiental, bueno, es parte de lo que hay, de lo que debe ocurrir. Tampoco. Pero no somos capaces de buscar un punto intermedio. ¿Cuál es la dificultad? Salvo que sea política, en el sentido que no quiero discutir nada porque esto me da votos y siempre voy a seguir obteniendo elecciones en base a este argumento. Como sucede en Piura. En Tambo Grande no sale ninguna autoridad, digamos, pública, si no dice que está en contra de la minería. Y sin embargo hay minería informal, y sobre eso no se dice nada. Es una doble moral, es un doble discurso. ¿No? En Huancayo, ninguna autoridad va a salir elegida si dice que quiere poner inversión privada para mejorar la infraestructura del agua. Entonces, si digo lo contrario, tengo elección. Pero al mismo tiempo, con el Huaytapallana ya casi seco, ¿verdad? Entonces, Huancayo tiene, agua por horas. Entonces, hay que dejar el argumento ideológico, el argumento demagógico, la búsqueda del aplauso fácil o del voto inmediato, y pensar en la gente. El verdadero político, el estadista, no es el que consigue aplausos, sino es el que toma el tema, lo explica, lo estudia bien primero, lo entiende, y luego lo explica a la población. Y al explicarlo, logra que la población lo acompañe para desarrollar algo que de repente en principio no es lo que se dice que hay que hacer, pero que es lo que significa una mayor o una mejoría en el bienestar, en el nivel de vida de la población. La política no es solamente aplausos y inauguraciones y discursos. La política también implica costos y asumir riesgos en el sentido de decir la verdad a la gente, pero mirando el bienestar del pueblo. ¿Quiénes son capaces y quiénes son valientes de asumir así la política? ¿Y quiénes dicen, no, lo fácil es lo otro, así que ahí no nos metamos en estos temas? Y sigue creciendo la problemática y sigue la gente sin tener lo que necesita tener. Dicotomía entre agricultura y minería. Los peruanos que hemos sido capaces de afrontar desafíos extraordinariamente complejos, geográficos, sociales, políticos también, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra historia, ¿por qué no somos capaces de lograr un punto intermedio, un punto de consenso para que ambas actividades puedan desarrollarse sin afectar una a la otra y sin afectar las fuentes de agua, que es el argumento final que se utiliza? Por supuesto que se puede hacer minería sin contaminar el agua, y por supuesto que se puede hacer agricultura sana, sin ningún problema para la salud, en zonas donde también puede haber actividad minera. Es cuestión de estudiar, de mirar lo que pasa en el mundo, que no somos un país único en la humanidad, hay muchos países que tienen las mismas situaciones, y es cuestión de tomar decisiones con valentía en términos políticos. No condenemos a nuestra población a la pobreza en nombre del discurso demagógico y el aplauso fácil. Hagamos lo más difícil, pero lo responsable. Actuemos como estadistas, pensando cómo lograr eso para la población y lograr que ese objetivo se cumpla. ¿Ustedes creen que Moisés, para lograr que el pueblo hebreo lo siguiera por 40 años en el desierto, buscaba el aplauso fácil? Explicaba la dificultad, tenía fe, era un líder y acompañaba ese proceso con el ejemplo. No era un líder que estaba en esa tendencia, ¿no? Apláudanme ahora. No. Él lideraba en la dificultad, pero para lograr el bienestar de su pueblo. Muchas gracias.